De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz. Vayamos a En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Mis hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, en este día miércoles 9 de febrero, elevamos nuestras oraciones para que por intercesión de San José, nuestro Padre, bueno y misericordioso, nos conceda por esta celebración eucarística el perdón de nuestros pecados. En un momento en silencio, reconozcámonos pecadores. Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a escuchar con mucha atención la palabra del Señor. Del primer libro de los Reyes. En aquellos días la reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón y quiso cerciorarse personalmente de su sabiduría, haciéndole algunas preguntas sutiles. Llegó pues a Jerusalén con una gran caravana
de camellos cargados de perfumes, oros en gran cantidad y piedras preciosas. Entró en el palacio de Salomón y le hizo al rey las preguntas que había preparado. Salomón respondió a todas, de modo que no dejó de contestar ni la más difícil. Cuando la reina de Sabá comprobó la sabiduría de Salomón y vio el palacio que había construido, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores, el porte y los vestidos de sus ministros, sus coperos y los sacrificios que ofrecía en el templo del Señor, se quedó maravillada y dijo al rey: «De veras es cierto lo que mi país me habían dicho y contado de ti, de tu sabiduría. Yo no quería creerlo, pero ahora que estoy aquí y lo veo con mis propios ojos, comprendo que no me habían dicho ni la mitad, pues la sabiduría y tu prosperidad superan todo cuanto oí decir. Dichoso tu pueblo y dichosos estos servidores tuyos que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que sea complacido en ti y que por el amor eterno que le tiene Israel, te ha elegido para colocarte en el trono de Israel y te ha hecho rey para que gobiernes con justicia». La reina le regaló a Salomón 4 toneladas de oro y gran cantidad de perfumes y de piedras preciosas. Nunca hubo en Jerusalén tal cantidad de perfumes como la que la reina de Sabá le obsequió a Salomón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora vamos a responder cantando. Rectas y sabias son las palabras del justo. Rectas y sabias son las palabras del justo. Pon tu vida en las manos del Señor, en Él confía, y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol del mediodía. Rectas y sabias son las palabras del justo. Rectas y sabias son las palabras del justo. Lleva en su corazón la ley de Dios, sus pasos son seguros. Rectas y sabias son las palabras del justo. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación Él es su amparo, a quien en Él confía. Dios lo salva de los hombres malvados. Rectas y sabias son las palabras del justo. Aleluya. Aleluya.
palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué querría decir aquella parábola. Él les dijo: ustedes también son incapaces de comprender. ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense su momento en sus hogares para poder reflexionar juntos la palabra que se ha proclamado. Muy estimados hermanos y hermanas, la palabra del Señor nos manifiesta este sentido en torno a lo que sale de nuestro corazón y lo que entra en nuestro cuerpo que no lo contamina. Debemos de reflexionar en torno a esta palabra que se nos da, qué es lo que ha salido de nuestro corazón que nos ha manchado, que nos ha quitado la pureza, que ha ensuciado lo que es en esencia limpio. Y en torno a esto reflexionamos para pedirle al Señor que nos dé la luz del Espíritu Santo, para que nosotros, llegando a comprender todas estas malas acciones, podamos evitarlas, pero única y solamente con la fuerza que viene de Dios. Muchos parecen ser derrotados ante todas estas situaciones, sin embargo, la fuerza me viene de Dios. Como lo dice el salmista, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No por nosotros, sino por la misericordia y el amor de Dios que es grande, es como vamos a recibir en nuestro corazón la fortaleza necesaria. Así dice la misma Escritura que con esta palabra Jesús declara puros todos los alimentos. Rompemos, ¿verdad?, con todas esas ideologías protestantes que de repente, ¿verdad?, llegan a nosotros. No comer carne de puerco, entre otras cosas, ¿verdad?, porque hacen impuro al hombre, porque son animales impuros de acuerdo a algunas percepciones del Antiguo Testamento, pero nosotros vivimos esta gracia de Dios precisamente en este aprendizaje continuo y el desarrollo de la misma teología. Así, sabemos entonces que no hay alimentos impuros. Eso no mancha el corazón, sino lo que mancha verdaderamente el alma son, como se ha descrito aquí, las codicias, los homicidios, las malas intenciones, las fornicaciones, las injusticias, el desenfreno, los fraudes, la difamación, las envidias, el orgullo, la frivolidad. Estas maldades salen de dentro y manchan al hombre.
Pues en este día que estamos celebrando, en esta misa votiva a San José, pedimos que por su intercesión cada uno de nosotros, mis hermanos, podamos obtener de Dios la paz, la fortaleza, la alegría, el consuelo. Integrar y consolidar la vida de la familia como lo ha hecho a través precisamente de esa participación en este misterio de la encarnación en torno a la vivencia de la familia José, María, el niño Jesús, una familia que para nosotros es modelo para todas las familias cristianas. Pues que el Señor Jesucristo siga iluminando nuestra mente y nuestro corazón, nos dé la fortaleza para abandonar todas aquellas acciones que no están en orden al bien y quitemos de nuestro corazón todas aquellas acciones, ¿verdad?, que le manchan, que le quitan la pureza. Y volvamos nuestros ojos hacia Dios para realizar aquellas obras que a Él le agradan. Decimos todos que así sea. Que así sea. Les invito entonces en este momento, mis hermanos, a participar de este momento ofreciendo nuestros dones. Ya lo saben ustedes, desde su casa ofrecen sus trabajos, sus tareas, sus necesidades. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el bendito sea, Señor Dios nuestro, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios nuestro, por este vino, fruto de la vida, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, Él será para nosotros bebida de salvación. Lávame de todos mis delitos, limpia mi pecado. Oremos, mis hermanos, hermanas, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor que constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es
tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Víctor Sánchez, su obispo auxiliar Tomás López y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Vamos a pedir en esta Santa Misa por el eterno descanso de Silvia Lozada Viveros, José Gali Jatuni, Juana Romano Hernández, María Teresa Viveros González, Jorge Lara Abarca. Pedimos también por el eterno descanso del señor Porfirio Tejeda. A todos ellos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado el día de nuestro bautismo, con fe y esperanza. Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo nuestro Señor, dense fraternalmente la paz. La paz con ustedes. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Somos dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Allá en sus hogares, mis hermanos, hermanas, eleven sus oraciones pidiéndole a Jesús que llegue espiritualmente a sus corazones.
presencia, porque el que es grande maravillas ha hecho en mí. Es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor. Mi alma alaba al Señor. Y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande maravillas ha hecho en mí. Es santo su nombre. Es santo. Oremos. Renovados con ese sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad. A ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente, que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Vayan en paz a servir a Dios y a sus hermanos. Nuestra celebración eucarística ha terminado. Demos gracias a Dios. Vamos en este momento, mis hermanos, a encomendarnos al cuidado y protección de la Reina del Cielo, María Santísima, nuestra Madre, y le decimos juntos: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San José, ruega por nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. Que todos tengan un excelente día. Que el Señor les conceda paz y alegría. Recuerden, Dios con nosotros. Alégrate, María, llena eres tú de gracia ante el Señor. El Señor está contigo, virgen eres tú, esposa de José. Pides al Señor por mí, María. Ruegas al Señor por mí, María. Madre de la Iglesia, tú velas por mí. Madre de mi Salvador. Madre mía, madre mi amor, tú me llevas de la mano hacia el Señor, hacia el Señor.